buenos días a todos, espero que estéis maravillosamente bien, ¿vale? Ok, perfecto. Hoy os traigo una cosa nueva y muy graciosa. Estaba yo por Twitter mirando, pues nada, Twitter, ¿vale? Estaba mirando y de repente vi que la gente subía una cosa como fab y una curiosidad sobre mí. Pues se me ocurrió hacer un vídeo sobre curiosidades sobre mí. Yo estas cosas intentaba olvidarlas y que desaparecieran de mi cabeza. Pero he pensado, esto tiene jugo. Entonces vamos a hacer varios vídeos sobre mis curiosidades. Y en cada vídeo pues pondré las curiosidades que me saque del pene. Así que vamos al primero de curiosidades sobre mí. Casi muero atragantado a los 10 años. Mi hermana pequeña era la que me pegaba. Todo lo tengo que hacer, pare. Me he mudado de casa 9 veces. Soy medio canario y medio cántabro. Nunca en mi vida he ido al dentista. Siempre he tenido un trauma con la película de Chucky. Odio el número 3. Hasta los 17 años me daba miedo dormir solo. ¿Por Chucky? Sí, por Chucky. Pensaba que el semen era la menstruación de los chicos. Quería ser paleontólogo. Tuve un gato que me quitaba los mocos con la lengua. Con 16 años pensaba que iba a ser virgen durante toda la vida. Estuve casi 4 años sin ir a la playa por mis complejos. De pequeño dije que nunca me haría un tatuaje. Sufrí bullying. Vivo obsesionado con superarme día a día. De pequeño era tan gordito, tenía tantas ojeras y era tan blanco que la gente decía que yo era el mayordomo de la familia Adams. Me he peleado una sola vez en mi vida a puñetazos y fue con uno de mis mejores amigos. Quise ser monaguillo. Bueno, hasta aquí las primeras 20 curiosidades sobre mí. Si queréis más curiosidades, si os ha gustado, pues dale a like y subiré más curiosidades sobre mí, más curiosidades más rebuscadas, más graciosas, más peligrosas, más psicodélicas, más turbias, más de todo, ¿vale? Así que no te olvides de comentar. Un saludo y adiós.